que una vez a mí me pasó lo mismo. No, y la verdad se siente horrible. A ver. Es una es una impresión, pero que no se puede explicar. Fíjate que en aquel tiempo que a mí se me subió, ahorita ya es mi esposa. Cuando éramos novios, siempre teníamos la costumbre de platicar después de de las 10 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Sí. Y una vez estaba ahí en mi cuarto, estaba ya acostado, estaba platicando con ella por teléfono, y nada más de repente, ahí en donde estaba mi cuarto anteriormente, estaba, digamos, que el pasillo que da hacia la cocina. Sí. No sé si fue tanto a mi no sé cómo se pueda llamar, si como energía, no sé qué haya sido. Sí. Pero fíjate que en ese momento yo estaba platicando así con mi novia, ahora mi actual esposa. Sí. Y nada más de repente vi cómo salió como un niño, pero desgarrado de la cintura hacia los pies, estaba desgarrado. Se veían así como si trajeran las tripas de fuera, pero se iba arrastrando así con sus dos manos. Yo en aquel tiempo dormía con, digamos que, hacia la puerta. Yo tenía mi cabecera. Yo nada más veo cómo se va arrastrando el niño este con sus dos manos. Pero me quedé impactado porque, dijéramos, hubiera sido un sueño, pues todavía, pero yo estaba platicando con mi novia o mi esposa. Sí. Pero me quedé así impactado y veo cómo se va arrastrando, y tenía yo lo que es la puerta de mi cuarto, estaba abierta, y veo cómo se mete. Pero en ese momento yo lo que quise hacer fue enderezarme para, pues ahora sí que, para ver, salir de la duda que era. Y en ese momento, hagan de cuenta como que me agarraron con una fuerza impresionante y no me pude ni enderezar. Fueron tantos mis nervios que yo le decía ahora a mi esposa, que había algo ahí, pero dice que ella ya no me escuchaba. Que en ese momento empecé a gritarle a mi hermano, mi hermano estaba su cuarto a un lado, y le empezaba a gritar y a gritar, pero así con una desesperación, pero no se oía nada. O sea, lo gritaba, digamos que, dentro de mí, pero no salía mi voz. En eso, son tantos mis nervios que cuando menos me doy cuenta, el niño, veo cómo se va jalando de las cobijas y se va subiendo hacia mis pies. No, yo creo que esa vez casi, y yo creo que me muero del susto. Sí. Y por más que trataba de, pues ahora sí que, de moverme y todo, nomás no podía, estaba ahora sí que paralizado. Pues trabado. Estaba paralizado, exactamente. Uh-huh. Y fue tanto mi miedo, mi temor, sí, a que se me acercara ese no sé qué haya sido, ese niño desgarrado. Uh-huh. Porque nada más tenía, digamos que, de la parte de la cabeza hasta la cintura. Sí, sí. De la cintura hacia los pies estaba desgarrado, se le veían así como sus tripas que le salían. No, yo en ese momento traté de moverme, quitármelo de encima, porque vi como ese niño se subió hacia mis pies. Sí. Agarrándose de las cobijas. Uh-huh. En eso fue tanto mi miedo, mi, no sé, terror, ¿sí? ¿Cómo llamarlo? Mi miedo. Y lo único que hice fue agarrar y soltar el, o así, con una patada para aventar
esa cosa que se me estaba subiendo. Sí. Yo al momento que suelto la patada con tal fuerza, sí, veo cómo sale esta cosa, sale volando. Caí de espaldas. Ajá. Al momento que yo la aventé, veo cómo sale volando y cae de espaldas. Yo en mi cuarto tenía un, digamos que un cuartito donde tenía yo mi ropero y todo eso. Y veo cómo se endereza y empieza a caminar así rápido, pero con las puras manos. Sí, sí. Y se mete al cuarto donde estaba mi ropero. Ajá. En ese momento, como que sentí que se me quitó un peso de encima. Agarro, pego el brinco y prendo la luz rápido. Dije, no, pues ahorita voy a ver a dónde se metió. Yo siempre tenía la costumbre de tener ahí lo que era mi escoba con la que hacía la limpieza. Pego el brinco hacia el apagador, agarro la escoba y dije, ahorita a ver dónde está esa cosa, digo, porque es algo medio raro. Empiezo a buscar, es más, hasta en ese momento dejé hasta el teléfono ahí en la cama cuando me pude enderezar. Dejé el teléfono y ahora sí que mi esposa se quedó en línea. Me dice, no, yo pensé que ya hasta te habías dormido. Le digo, no, le digo, es que me pasó esto y esto. Me dice, a lo mejor estaba soñando. Le digo, no, porque estamos platicando por teléfono y de repente siento, pues, pues que cuando entró este niño sentí como que bajó la temperatura. Pero pues no le tomé mucha importancia porque yo estaba, digamos que en la ventana. Sí. Dije, pues es el frío del que está entrando de la ventana, no le tomé mucha importancia. Ajá. Pero cuando veo esa cosa que entró a mi cuarto, no, me dio un pánico. Pero aquellos horribles que son cosas que uno nunca se puede olvidar. Yo hasta la fecha lo recuerdo. No, es algo impresionante eso que le pasa a uno. Sí. Y después de que busqué, pues digamos que esa cosa paranormal que me salió. Ajá. La verdad, no lo encontré. Empecé a buscarlo ahí con la escoba. Dije, no, pues donde me salga, pues lo agarro escobazos, qué sé yo. Sí. Y no, jamás apareció esa cosa. Desde ahí le dije, hablé con mi hermano. Al día siguiente le digo, ¿sabes qué? Mira, pasó esto y esto y esto. Me dice, ¿cómo crees? Me dice, ¿estás loco? Me dice, a lo mejor estaba soñando. Le digo, no, es que estaba hablando con mi novia. Le digo, eran como 12:30, casi la 1:00 a.m. Y de repente sentí eso, como vi cómo se metió, me quedé paralizado. Y al final de cuentas nunca me creyó. Sí. Fue tanto mi miedo que dije, yo ya no me duermo en este cuarto. Y le dije a mi hermano, ¿qué onda? Pues dame chance de quedarme en tu cuarto. Me dice, pues ahora después. Me dice, es que eres bien miedoso. Le digo, pues a lo mejor soy miedoso, ¿no? Después de eso, yo ya me quedaba con mi hermano en su cuarto. Me empezaron a pasar cosas, pero impresionantes, que yo hasta la fecha no creo que me haya pasado. De que después de que yo me quedé con mi hermano en su cuarto, teníamos unas camas y las cabeceras eran, pues no sé si han llegado a ver unas cabeceras que eran así de fierro. Sí, como de latón. Ajá, exactamente. Sí, amigo. Pues yo tenía la costumbre, bueno, de acostarme siempre boca abajo. Y cada que nos acostábamos, eran las 12:00 a.m. y se oía como pegaban en la cabecera, o sea, pac, 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 pac. Y decía mi hermano, deja de moverte. Yo es que no me estoy moviendo. Entonces, tiene chinicuiles. Digo, no, yo es que no me estoy moviendo. Y se callaba ese ruido. De repente otra vez, como los 15, 20 minutos, me volví a dormir y de repente se oía, pero yo no lo escuchaba. O sea, yo me quedaba profundo en el sueño
y decía, deja de moverte. Le digo, es que estoy durmiendo. Le digo, no soy yo. Me pasa para acá. Ajá, y me pasaba a su cama. Sí. Me decía, a ver, cállate. Y de repente otra vez oía como tocaban así en la cabecera de mi cama. Sí. Oía como le pegaban. Paz, 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 paz. Uh-huh. Decía, fíjense, no, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor hay algo que está moviendo aquí. Y empezó a prender la luz y empezó a buscar. Y él nunca me quiso decir nada. Y una vez dice que él estaba despierto para saber qué es lo que estaba pasando ahí. Sí. En su cuarto. Porque se quedó con esa curiosidad. Uh-huh. Dice que yo ya estaba durmiendo. Y que nada más de repente vio cómo empezaron a elevarse mis pies. Uh-huh. Y que ya me iban bajando así de la cama, pero así como que flotando. Uh-huh. Que él agarró y luego prendió la luz y empezó a decirle groserías. Y que nada más, al momento que empezó a maldecir a este, digamos que este espíritu, no sé qué es lo que haya sido. Sí. Que en ese momento se desvanecieron mis pies y cayeron al, digamos que al colchón. Uh-huh. Que porque ya mis pies ya los tenía elevados, que ya estaba como casi casi flotando, levitando, sí. Ajá, y que, o sea, que me estaba jalando esa cosa, no sé si para tirarme de la cama o para llevarme, no sé la verdad, pero yo en aquel tiempo tenía como 11, 12 años. Sí. Pero jamás me quiso decir mi hermano. Uh-huh. Qué es lo que estaba pasando. Oye, desde que yo me di... Sí. Ah. Y nada más era contigo, con tu hermano nada. Uh-huh. No, con mi hermano no. De hecho, hay la cuestión de que esa cosa que estaba en la casa de mi mamá, o sea, seguía mucho a mi hermana mayor, a uno de mis cuñados que era su esposo, y a mí. Sí. Y es que dicen que en esa casa de mi mamá hay... asesinaron a los dueños, que se metieron a robarlos, y a la dueña de la casa la apuñalaron en el baño, la agarraron bañándose y la apuñalaron a la señora. Uh-huh. Y dicen que su alma todavía sigue ahí de la señora. Está penando. Ah, está penando, exactamente. Pero pues son cosas que uno como incrédulo pues dice, no, pues no creo, pues debe ser algún sueño o algo así. Vaya, hermano. Después de que pasó esto, después de que pasó eso de que que me estaban jalando a mí de la cama, mi hermano se levantó tempranito y empezó a platicar con mamá en la cocina. Sí. Yo entre mis sueños escuché que estaba platicando, pues, así que mi hermano. Sí. Me desperté y me fui de, como todo niño, ¿no? Sí, sí. A pegarse ahí en la puerta para ver que estaban platicando. Yo luego como empieza a decirle a mi hermano, a mi mamá, de que lo que me había pasado. Y mamá también dijo, ¿cómo crees? Me estás loco, me dice. Estaban soñando, me dice, no, mamá, me dice, es que pasa eso y eso en el cuarto. No sé qué es lo que está pasando. Sí. Me dice, no, pues vamos a tener que bendecir la casa. Pues hasta ahí quedó. Nunca los usuarios que optaron por bendecirla ni nada. O sea, nada más lo dijeron, pero no lo hicieron. Ajá. Uh-huh. Ya no se fue a ver al padre ni para bendecirla ni nada. Ya todo quedó así. Yo después, como mi mamá tenía una óptica, yo la acompañaba a estar en la óptica. De repente me decía mi mamá, ve a la casa y voy a traer de comer. Pues yo ya llegaba a la casa, pues la casa estaba sola. Y una de esas, veo que pasa una sombra, exactamente en el pasillo de la cocina. Uh-huh. Pero yo iba subiendo unas escaleras de caracol. Sí. Y veo que pasa una sombra así, como de una persona alta, y me quedé, pues ahora sí que asombrado, dije, pues a lo mejor alguien se metió aquí a la casa a robar. Sí.
pero me acordé que la puerta de la entrada traía seguro, traía doble llave. Dije, pues, y luego traía sus barrotes, pues, o sea, no había forma de meterse. Dije, no, fue mi imaginación. Uh-huh. Ya voy subiendo las escaleras de Caracol, abro la puerta y veo cómo se mete esa sombra, lo que es al cuarto de mamá. Sí. Pues así como iba a preparar yo lo que era la comida para llevarle a mi mamá y que comiéramos allá en su negocio. Sí. Pues luego dejé ahí, digamos que los sartenes, y que me bajo rápido. Y al momento que voy bajando la escalera de Caracol, veo como la sombra está parada en la ventana de la cocina. Uh-huh. En eso volteo, no sé, como que me atrajo la mirada hacia esa sombra, y volteo hacia arriba y veo la sombra, y me quedé así como impactado. Dije, ¿quién será? Y en eso, cuando veo, sale volando una taza, pero me la aventaron con un coraje. O sea, te querían agredir. Lo único que hizo fue, me agredió. Esa sombra me agredió, me aventó una taza de plástico. Pues lo único que hice fue esquivarla y que salgo como rayo. Dije, no, yo ya no vuelvo a venir ahorita aquí solo. Que me voy corriendo allá en el negocio de mi mamá y que le digo, ¿sabes qué, mamá? No puedo tenerte de comer porque esto pasa, eso y esto. Y dice, ¿estás loco? Me dice, ¿cómo crees? Y me dice, si la puerta estaba cerrada, ¿quién quieres que se meta? Digo, pues yo no sé, pero la verdad, yo no regreso. Digo, al menos que sea alguien de mis hermanas o mi hermano. Voy a la casa, mientras no. Digo, así solo, ¿no? La cosa es de que tuvo que cerrar el negocio y me acompañó. Me dice, a ver, entramos a ver. Pues la puerta de la cocina, yo la dejé abierta. Y cuando regresamos ya estaba cerrada. Y hasta el pasador de la ventana, como era corrediza, estaba trabada. Me dice, ¿tú cerraste la ventana? Le digo, no. Me dice, a lo mejor la cerraste si no te diste cuenta. Le digo, mamá, no, la cerré yo. Me dice, bueno, vente. No le tomó importancia a mi mamá. Como al mes, mes y medio, fue mi hermana vivía en Ecatepec anteriormente. Fue mi hermana de visita con mi cuñado y mis sobrinas. Se fueron a quedar allá al cuarto de mi mamá. Pues no le fueron a tocar la ventana a mi hermana. Es en un segundo piso. Sí. ¿Y cómo está la cuestión de que le fueron a tocar la ventana a mi hermana? Sí, estando en el segundo piso en alto. Exactamente. Y mi hermana todavía agarró y se asoma hacia la calle. Pues, ¿quién habrá sido? Sí. Y dicen que se asomaron por la ventana y no vieron a nadie. Y dice, pues a lo mejor fue mi imaginación. Y dice que ya se iban a acostar y de repente se ve una sombra pegada en la ventana. Uh-huh. Y que ahí, como daba la luz de la, digamos que de la lámpara de la calle, se veía bien clarita la silueta de una sombra. Sí. Y dice que se levantó luego, o así que de brinco, porque se espantó. Me dice, pues a lo mejor se quiere meter a la casa. Despertó a mi cuñado y se asomaron, y dicen que no vieron a nadie. Y desde ahí mi hermana dijo, yo no me vuelvo a quedar aquí en tu cuarto. Me dice, aquí hay algo. Me dice, no, ¿cómo creen? Aquí, ¿qué puede pasar? Y de ahí en adelante empezaron así a pasar cosas, digamos que paranormales, y ya directamente ya con mi familia, ya con mi hermano, ya le empezó a pasar a mi hermano, a mi mamá también. Dice que una vez estaba bañando a mi mamá y sintió como le tocó en el hombro. Y que voltea, dice, pues, ¿quién se metió? Y hasta ahí quedó. Nos platicó esa vez que le sucedió eso de que le tocó en el hombro. Sí. Nos platicó, estábamos comiendo y dice, ¿qué creen que me pasó? ¿Qué pasó, mamá? No, pues que me pasó esto y eso. Digo, te digo que aquí hay algo. Y dice, no, es que están locos. Dice, a lo mejor nos estamos sugestionando mucho. Digo, no, es que aquí hay algo.
pasó el tiempo, uh-huh, y mi cuñado empezó a investigar qué es lo que había pasado con esa casa. Sí. Empezó a platicar con los familiares de los dueños de ahí. Uh-huh. Y los hijos dijeron que esa casa no la querían porque habían asesinado a sus papás ahí. Uh-huh. Tanto a su mamá como a su papá los mataron ahí, ajá, para meterse a robar. Sí. Dije, no, entonces aquí, pues, por eso está pasando cosas raras, digo, porque, uh-huh, pues ahora sí que la familia piensa que somos, ahora sí que personas ajenas a su casa, uh-huh, y por eso como que nos está espantando. Sí, como que se abrió un portal ahí, amigo. Sí, yo siento que sí, pero sí está, pues ahora sí que medio fuerte ahí la cuestión de que, pues ahora sí de que sí espantan ahí en la casa de mamá. Y de hecho, desde que empezó a creer mi mamá que, o sea, todo lo que estaba pasando, uh-huh, anteriormente, pues se apagaban todas las luces. Sí. Ahora lo que se hace es que se mantienen las luces del pasillo de la cocina, uh-huh, ya se mantienen prendidas. Hacen bien. Porque, sí, porque dicen que que en la oscuridad es cuando aparece la sombra, que habiendo luz no se acerca la sombra. O sea, ya se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Cuando hay una luz permanente, no se presentan las manifestaciones. Cuando dejan todo en total oscuridad, es cuando hay probabilidad de que algo suceda. Ya se percataron de ello. Exactamente. Okay. Eso ya nos dimos cuenta. Uh-huh. Ahora sí que tanto mis hermanos, mi mamá era también incrédula, que no creía en esto. Uh-huh. Dice, ¿cómo creen? Y ya empezó mi hermano, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a poner una luz de esas lamparitas chiquitas de que venden en los tianguis. Sí, vamos de luz de noche cocina, le llaman. Ajá. Ajá, exactamente. Dice, vamos a ponerla, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí. Pero dice mi hermano que luego él se quedaba despierto así en la noche y sí veía la sombra, que ya no podía pasar hacia donde estaba, digamos que la luz. Uh-huh. O sea, nada más caminaba en un trayecto donde estaba oscuro. Sí. Y de repente se iba la sombra porque ya no podía pasar hacia los cuartos. Sí. Y mi hermano le empezó a decir a mi mamá, ¿sabe qué? Pasa esto y esto. Y desde ahí dijeron, vamos a prender entonces las luces de la cocina para estar más tranquilos. Uh-huh. Y empezaron a manejarlo así. Y ahora ya el pasillo de la cocina ya lo mantienen toda la noche con la luz. Ajá. Más vale. Pues sí, la verdad es que, mira, desde que empezaste tú a narrarnos este episodio del niño, a mí me dejaste impactado. Mira, cuando tú viste al niño, ¿le viste la cara, el rostro, qué gesto tenía? Pues de hecho, sí le alcancé a ver lo que era el rostro al niño, pero sí se veía así como enojado, como endemoniado, como con coraje. Uh-huh. Sí. Ahora, sí, ¿pero el rostro lo tenía limpio o lo tenía como manchado de sangre con golpes? No, lo traía limpio, su rostro era limpio. Sí. Lo que sí me dejó demasiado impactado, que la verdad hasta, uh-huh, ahorita no lo puedo olvidar, de que estaba así desgarrado. Uh-huh. Como si lo hubieran agarrado y lo hubieran jalado así como... Así lo hacen en las películas. Sí. Así con sus tripas así por fuera. Como si un tiburón le hubiera devorado a medio cuerpo. Exactamente. Sí. Y sí, se veían las tripas. Pero no iba dejando ni rastros de sangre, ni líquido, ni nada. Oye, o sea, como que ya sus tripas, uh-huh, ya estaban secas y sí, iba arrastrándose. Haz de cuenta que es una escena zombie, amigo. Más o menos, yo creo que sí, porque no, la verdad, yo ahorita que lo estoy platicando, créame que me da un escalofrío nada más de acordarme. Sí. No, pero sí fue algo que la verdad hasta me hizo llorar esa vez, porque dije, no, algo me está pasando. Uh-huh. Sí, amigo. Y sí, desde esa vez, no, yo la verdad, pues ahora sí que, pues sí me quedé impresionado, impactado. Uh-huh. En la casa de mi mamá, uh-huh, hasta los mismos vecinos, sí, han,
dicho que en la azotea se ve la sombra de una mujer. ¿Que quién es la que anda ahí rondando en la azotea? Sí. Y se lo han preguntado a mi mamá, me dice, oiga, me dice, ¿quién anda en la madrugada luego, pues ahora sí que en su azotea, porque la vecina vende tamales? Sí. Y pues, ahora sí que tiene que andar, se puede decir que ya hasta ciertas horas preparando sus tamales para temprano venderlos. Claro, sí. Y dice que luego se asoma por su ventana y que ve la silueta de una mujer en la azotea, deambulando. Ya, sí. Oye, fíjate que... espero yo que en esa casa nunca a nadie se le vaya a ocurrir, pero ni por error, jugar a la Ouija o alguno de estos llamados juegos de invocación, porque sería muy, muy terrible. Si hay lugares en donde pudieras practicar eso, bueno, chance. Pero hay sitios en que por ningún motivo se debe... hacer eso, o sea, inclusive que te lean el tarot y esas cosas, en esa casa yo no lo recomendaría por nada, De verdad que está diciendo de lo de la Ouija. No, hombre, bueno, en aquel tiempo que éramos niños, sí, entre mi hermana, mi primo, un amigo, bueno, que era el vecino, y yo, sin querer lo jugamos. Híjole, sí. ¿Ahí en la casa? No, y estábamos, no, en la calle, estábamos, okay, digamos que en la parte de la calle, pero enfrente de la casa. Sí, okay. No, hombre, esa vez también nos metimos corriendo. ¿Por qué? Fue también algo impresionante. No, estábamos jugando y pues ahora sí que todo lo empezamos a tomar de juego, de broma, ¿no? Pues es que te estás moviendo, que no, es que no lo estamos moviendo, ¿verdad? Y sí se movía y todo, y de repente dijo, nos mencionó la Ouija, que yo no quería jugar con mi vecino, con mi amigo. Sí. Dije, ah, bueno, pues entonces ya no quiere jugar contigo, pues ya, te sales. Empezamos a jugar entre mi hermana, mi primo y yo. Y de repente no me acuerdo qué le preguntó mi hermano o mi primo. Y en ese momento que le preguntó, le contesta. Y así, al momento que le contesta, que se va toda la luz de toda la colonia, como un apagón. Ajá. Al momento que se va toda la luz, se siente un aeronazo, como pasa la corriente de aire, pero hasta con silbido, nada más ahí. No, hombre, que agarramos y que nos metemos todos corriendo, como pudimos. Sí. ¿Sabes qué? Le dije a mi cuate, no vuelvo a jugar esto, vamos a tirarla a la basura. Sí. Pues órale, pues. Al día siguiente, mi amigo, era de mi amigo la Ouija, agarra, pasa el de la basura temprano y la tira. Al día siguiente le volvió a aparecer la Ouija en su ropero. Y nos dice, miren, la Ouija no se va. Ay, ¿cómo crees que no la tiras? No, en verdad, sí la tiré. Nos constó porque nosotros mismos lo acompañamos a que tirara la Ouija con el carrito de la basura. Y al día siguiente volvió a aparecer ahí. La tratamos de prender, nomás no se quemó. Lo que tuvimos que hacer fue echarle gasolina y prenderla. Pero sí. ¿Y con la gasolina sí se quemó? No se quemó. Nada más se humió, pero al momento de que le pasamos un trapo, quedó otra vez como nueva. Dije, no, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues este cuate no sé qué hizo, la verdad. Y se deshizo de ella. No, nunca nos quiso decir qué fue lo que hizo. Pero ya después nos dijo, ¿saben qué? Yo ya me tuve que deshacer de ella. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Nunca nos quiso decir qué fue lo que hizo. Dije, no, ¿sabes qué? Pues ahora sí que solamente tú supiste lo que tuviste que hacer y desaparecerla. Sí. Luego se nos ocurre jugar el libro negro. No sé si han escuchado de él. ¿En qué consiste? Ese es un libro que... es cualquier libro forrado de negro. Ok. Lleva una agujeta, digamos que amarrada, en las páginas centrales. Se ponen 5 veladoras en forma de estrella.
de esas veladoras negras, son veladoras negras. Sí. Uno tiene que estar en plena oscuridad, nada más con las veladoras, con la luz de las veladoras negras, invocando al diablo. Caray. Uno empieza a invocar a, ahora sí que, al innombrable. Sí. Y el libro se empieza a manejar en automático solito. Uh-huh. Es a la derecha si es sí y a la izquierda si es no. Lo empezamos a jugar. Esa vez también, por estar ahí de curiosos, empezaron a sucedernos, eso ya fue dentro de la casa, pero de mi amigo. Empezamos a jugarlo y nos empezaron a pasar cosas. Nos empezaron a aventar pues ahora sí que aventar las sillas de la cocina. Se empezaron a mover. Y el libro, al momento de que ya no quiso jugar con nosotros, sí, empezó a girar como loco. Como loco, como loco. Lo que hicimos fue arrancarlo de la agujeta, uh-huh, que teníamos colgado. Sí. Y al momento que quisimos, ahora sí que tratar de salir de la casa, uh-huh, no podíamos, estábamos encerrados. No podíamos abrir la puerta porque estaba como trabada, como atorada. Uh-huh. Ahora sí que lo que pudimos hacer fue brincarnos la ventana que daba hacia su pasillo y salir corriendo. No volvimos a entrar hasta que no llegó su familia de mi amigo. Y sí nos dio una regañiza, me dice, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Claro, amigo, claro. No. Fíjate que esos tipos de juegos y la Ouija no hay una gran diferencia, salvo el método en el que te contestan los seres, pero también es invocación. Sí, ahora sí que sin querer invocamos ahora sí que al maligno. Peor, fíjate, ¿verdad? Y cuando tratamos de prender la, quemar el libro, uh-huh, al momento que lo tratamos de prender, nomás no quiso prender. Mejor se quemó la agujeta que el mismo libro. Fue algo impactante para nosotros, que al momento que lo quisimos prender, el sí, libro no se prendía. Mejor se quemó la agujeta a quemarse el libro. Dije, no, entonces aquí voy a decir que el demonio está en el libro. Ok. Sí, pues era el instrumento. Porque la agujeta sí se quemó con la que estábamos colgando el libro, sí se prendió, y al momento que quisimos quemar el libro no se pudo prender. O sea, fue algo asombroso. O sea, tiene un poder pero inmenso esa, ahora sí que el innombrable, que nomás no, uno trata de vencerlo y la verdad no, uno no, nunca va a poder vencer a lo paranormal. Pues no, con nuestras propias fuerzas es muy difícil, amigo. Sí. Entonces sí, es muy complicado. Sí, la verdad es que sí. Oye, pues. Sí, hombre. Muchísimas gracias por platicarnos estas historias.